El paciente que presenta una EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, varía en la intensidad, pero tiene alrededor entre 1 y 4 agudizaciones al año. El proyecto EPOC, que como saben está financiado por los fondos FEDER 2014-2020, surge precisamente con 5 grandes objetivos, que es la reducción del número de ingresos, lógicamente en base a una detección precoz de cuándo se va a producir una agudización, la reducción de los costes sanitarios que eso implica y una mejora tanto de la disnea, del paciente y de la calidad de vida. En este proyecto lo principal es el paciente y sus cuidadores, pero hay implicados un engranaje enorme de recursos del sistema público, entre los que se incluyen Salud Responde, se incluyen los neumólogos participantes, los médicos de atención primaria, médicos de urgencias, incluyendo el 061, informáticos que nos han ayudado a elaborar el proyecto y gestores que nos han facilitado la labor. Por lo tanto, se trata de un proyecto integral y que es imprescindible que todos estemos coordinados. Para poner en marcha este proyecto es necesario primero la colaboración del paciente, el dispositivo, una app adecuada que la tenemos y la verdad que es más fácil de manejar, equipos de monitorización que tiene el paciente en domicilio que son capaces de conectarse y tener datos, tanto que trasladan ellos directamente como a través de la web y por supuesto una plataforma web para el seguimiento y de que el personal sanitario tenga los datos a tiempo real. De los pacientes que tenemos en seguimiento en domicilio. La app se instala en el dispositivo de móvil del paciente o del cuidador principal y diariamente el paciente introduce cómo se encuentra a nivel respiratorio y además también puede introducir las medidas de la saturación, de la tensión y el peso que tiene ese día. Esa información va registrada en un servidor y si existe algunas alertas en función de que los datos estén alterados, se va a registrar en Salud Responde y la enfermería de Salud Responde se va a poner en contacto con el paciente. Buenos días, Mercedes. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Mercedes? Pues muy bien. Me ha resultado fácil participar porque tengo esta enfermedad y me explicaron cómo iba el tema, con una pulsera, conectado al móvil. Y la verdad que es muy fácil, que no, yo personalmente no he tenido complicaciones. Por la noche, una vez después de cenar, me hago la prueba, me sincronizo con el móvil, mido las pulsaciones, la tensión y el oxígeno. ¿Te ha tomado la atención o la saturación? El enfermero es el que hace la primera consulta con el paciente. En esa primera consulta hace una valoración del paciente, el nivel de autonomía, el entorno y el cuidador. Y posteriormente le indica cómo funciona la app y cómo tiene que tomar las constantes. Posteriormente, el seguimiento de los registros de los cuestionarios y las constantes lo hace el enfermero de Salud Responde. Él es el que hace el seguimiento y cuando salta alguna alerta de las constantes que toman los pacientes diariamente, la resolución la hace el enfermero de Salud Responde. Por tanto, el papel de la enfermería es fundamental para el desarrollo del proyecto. El nivel de usabilidad y satisfacción es alto, es muy alto por parte de los pacientes. Es algo, ellos se sienten acompañados. Bueno, los pacientes seleccionados son pacientes graves y pacientes complejos, con lo cual ellos mismos conocen de su situación clínica habitual y lo mal que pueden llegar a ponerse. Entonces, el tener este tipo de seguimiento con la monitorización les hace también estar más tranquilos, seguros. Tenemos datos objetivos, la comunicación directa, todo eso creo que ayuda enormemente al control de estos pacientes. Antes, pues cada vez que me daba una crisis, pues tenía que esperar unos pocos de días. El médico me mandaba el tratamiento que me puso el doctor Marín, pero no era lo mismo. Yo con esto me siento mucho mejor, más tranquila. A los 7 meses de haber iniciado el proyecto, hemos hecho una reevaluación de estos pacientes y nos hemos encontrado que el número de descompensaciones al año ha disminuido en un 50%. No solo eso, sino que han disminuido de una manera muy evidenciable el número de ingresos de estos pacientes. La calidad de vida, medida por su impacto de la enfermedad, con el cuestionario CAT,
ha mejorado también de una forma importante. Yo creo que esto es el inicio de algo importante, porque no hay trabajos diseñados sobre estos temas y en este tipo de pacientes desde el sistema sanitario público, utilizando todos los engranajes de los que disponemos sin añadir ninguno nuevo. Y ese es el gran potencial de este proyecto. Vamos a seguir incorporando hospitales, vamos a seguir incorporando áreas de gestión sanitaria y vamos a seguir incorporando pacientes, porque tenemos clarísimo que este proyecto es algo bueno para los pacientes, que es el objetivo final. El hecho de hacer una monitorización diaria de todos estos pacientes a través de su neumólogo de referencia, a través de su centro de salud con su médico de familia, a través de ese seguimiento proactivo y activo que se hace desde Salud Responde y a través de esta aplicación que han desarrollado nuestros técnicos informáticos, pensamos que el resultado tiene que ser bueno, sí o sí.